Bien, puede ser. Le quiere sacudir el petatito a la Jenny y le quiere sacudir el petate a la otra. Pero mire, tumba. Hoy que ya tengo la platilla, mire, yo. No sé, a mí no importa, pues. No le va a decir Juan, oiga. Por Juan. No. Vale, por favor. A Juan, no. Por favor. ¿Le va bien? Yo no le voy a ir nada, Juan. ¿Y a Juan por qué? O sea que sí le digo a Juan y le digo a la Olga. No, por qué. No, hombre. Ni me va a alcanzar esa. No, Dios guarde si esa manita en mi cara. Me destroza el rostro. Vale. Es que yo tengo la platilla, mire. Yo, mire. Los únicos que iba a invertir en la tienda de cuidado. Sí, pero como hay necesidad de todo, pues de todo hay necesidad. ¿Sí o no? Sí, o vale. Saldá la deuda, papá. Por otro agarroncito que le damos allí, hay otro que ahí tomo la tiendita banano, pues. Esa es mi idea. ¿Ah, sí o no? Sí, sí. Va, pues. Yo es que tengo mi pistillo, mire. Vaya, pues. Lo vemos. Salud, pues. Salud. Quería decirle algo, pero después, René. Hola, mira, fíjate que... yo sé que eso que hiciste con René ahorita, que acabas de hacer ahorita, pues lo has hecho porque me querés. Y sabes que yo también te aprecio de una manera que no tienes idea, te quiero mucho. Valoro cada detalle, todo lo que hemos vivido anteriormente, hasta este momento también, que has, imagínate, todo... Esto que hiciste acá, de decirle a René, de darle eso para que no vaya, no sé, a malinterpretar las cosas. Y pues la verdad te agradezco mucho, ¿no? Te agradezco sí, mucho. No sabes. Antes me quedé, ¿no? Sí, yo sé, la verdad no era esa mi intención venir acá, pero y no, que te perjudicara en algo. Jamás pensé que iba a aparecer ellos dos y pues... Sí, de Juan me lo esperaba que hubiese reaccionado un poco brusco. Pero ya la mentalidad, sí. Sí, yo, Darwin, créeme lo que yo. Para mí, vos has sido una buena persona. Has dejado recuerdos tan bonitos, tan lindos. Y créeme que eso para mí no lo olvido. No lo olvido, no lo puedo olvidar. Y te lo agradezco mucho, Darwin. Gracias, pues, que a pesar de todo lo que esté pasando, pues siempre no me dejes a un lado. Así y claro que no. Te agradezco mucho. Sabes, tengo que retirarme, tengo que hacer unas cosas por allá. Así que gracias por escucharme y darme de tu tiempo. Sé que estaba un poco ocupado y gracias por atenderme. Pues, ay, disculpa lo que pasó. Sí. Solo sí, no te preocupes, ahorita ya me voy. Te cuidas y espero que todo te vaya bien. Va igual a ti. Salud, pues. Salud. Puede ser cierto, pero bueno, como ya mucho tiempo que no los mirábamos, para que me vengan diciendo que todavía me siente aprecio, si me quiera, puede ser cierto, pero no. Pensaba, Darwin, no sé, no te vayas de un solo. No deja a de un solo a irte. Pensaba. Pero sí, está la Olga, pero la Olga la querés como nuestra. Pero Jennifer me está mostrando amor. Pero la Olga yo la... Bueno, la quiero como hijastra.
puya, voy a ir a ver los testigos de Jehová que anda. Hola, René. ¿Qué pasó hoy? Fíjese que quería hablar con usted. Ah, pero sí, que usted estoy algo ocupado, pero permítame. Va, listo. Yo quería que me, si me hacía el favor, el grandísimo favor, por favor, de ver cómo, no sé, usted sabe, ¿verdad? Hacerme los paros. Ah, ya estamos hablando de otro lenguaje. ¿Usted quiere que le haga los paros con Juan? Sí, por favor. Viera que no me gusta estar así con él. Imagínese, no me permite que yo le dirija la palabra. No, es, pues, no la quiere. Ni viera usted. Imagínese yo qué hago. Yo por eso acudí a usted ahorita. Sabía que usted, pues, me puede ayudar en eso. Pues, fíjate. Ay, ya, hoy sí me la pongo difícil. Yo le ayudara, pero... Es más, ¿cómo así? Le voy a ayudar, pero vea que yo con gran pena quizá me va a tocar decirle, porque puchica, usted no sabe importa, que uno... No importa, René, ¿qué es? Dígamelo. Es que, bueno, yo siento una gran pena, pero quizás yo le puedo ayudar, pero... Dígame, ¿qué pasa? Me podría te pasar unas carcanas, pues, porque puchica. ¿Una qué? Unos cueros de rana, pues. No sé. Unos realitos, pues, unos verdes, unos billetillos. Oh. Pero, ay, mira, qué pena, mira. Ay, pero usted qué piensa. Pero bien. Bueno, sí que yo, después de todo, yo le hago los paros. Pero ¿estás seguro que lo va a escuchar y que va a querer hablar conmigo? ¿Y cómo que no? Con que me escuchó usted la vez pasada que con mentira la llegué a sacar y porque fuera a ver con él. Ajá, y entonces pues aquí estaba hablando con gente de trato y gente de palabras, pues. Mire, la verdad, yo por Juan, yo lo amo demasiado. Lo quiero ver feliz y quiero estar con él, así que yo por él ahorita hago lo que sea. Sí, va. Bueno, ya me está quitando algo la pena, ya, fíjense. Ya estamos hablando más de confianza, fíjense. Sí, ¿verdad? Sí, pues sí, así es que le haga los paros. Hay que, tiene que abrir una, un pistillo ahí de por medio, pues. No, yo entiendo, no se preocupe. Ya me siento menos apenado. No, no se preocupe, René, no se preocupe, pero la verdad, bueno, sí, pero sí me va a ayudar, o sea, sí claro, me va a ayudar. Sí, hombre, ¿cómo que no? Sí, hablando de, se entiende uno, pues. Y mire, no va a estar fácil porque usted no la quiere ni ver. ¿Y cómo usted le da chancecito a aquel, pa? ¿Cómo? ¿Largo? ¿Por qué lo dice usted? No, por nada. Pero en fin, vamos a cerrar tratos y uno. Yo le hago los palos. Ay, ¿por qué estás con dudas, pues? Me da pena por dónde me saqué el dinero, pero ahí sabe que no cualquiera le puede robar el dinero a uno ahí. ¿Eh? Sí, tiene razón. Sí, seguro que me va a ayudar. ¿Y cómo que no le voy a ayudar a yo? Pues si ya viendo uno. Es que no sé, o sea. Ya viendo si uno la realidad de las cosas. Yo acudí a usted porque sí. Pienso que usted es el amigo más cercano de él. Sí, y yo puede sí fue. Después lo tengo aquí, mira. Ahí lo tengo. Pues me lo puedo bien yo. Me lo puedo bien. Y cuando le digo que no la quiere ni ver, le digo que no la quiere ni ver. Bueno, está bien. Pero me promete que va a venir a hablar conmigo. Ay, puchi, es que... Sí, hombre, no. Te solo es duda. Es que ayer. Ahí me. Uy, usted, si es dinero, no es otra cosa. Sí, si es dinero, pero como uno ni sabe de dónde sale ese dinero, pues uno tiene que tomar las medidas ahí a... Bueno, entonces, ahí trato. Vaya, pues, pero de verdad. Por si eso. No, usted sabe de quién soy sobrina también. Yo cuidadito sé. Yo voy a con ser. Andar de... Yo ya sé de quién es sobrina. Es sobrina del hermano de su mamá. ¿Sí o no? Me equivoco. Ah, me voy a andar con vos. Y además, ¿usted no sabe quién es mi tío también? No, la verdad, ni quiero saber. No quiero saber.
Ay, tío, se nota que es mi tío. Pero bien, hay trato. Buen día. Buen día, Nachito. ¿Qué tal, pues? Bien, gracias. Ah, buen día. Pero yo creo que se iban a tener los gemas de la favorita. Ah, sí, claro, está bien. Pues vámonos. Vale, pues, así quedamos, René, oiga. Sí. Ojalá me vaya a salir una pata más larga. No, hombre, aquí usted dará la sentencia por un deporte como... Menchito, ¿quién es mi tío? ¿Quién es mi Menchito? Menchito es mi tío, ya no sabe quién es mi tío también. Mi tío es el hermano de mi madre. Lo vamos a endosar porque... Aquí ya le habrá visto este bicho a esa bicha, pero la verdad... Pero como ella dijo... ¿Viste? Visto, pues. Ay, yo estoy engripado y como ando esforzándome en mi trabajo, pero bien, si no es así, no sale la platilla. No sale. Después lo voy a hacer y se lo voy a llevar. Ay, sí, ahí estaba en la mano. Esa bicha. Así lo quisiera agarrar. Tú cuídate. Este tipo más retostado de red no me dejó el desgraciado. Lo voy a ver si lo puedo otra vez. Y le voy a meter una mascada aquí. El desgraciado siempre anda ahí. Que no lo deja uno pelear ni jerga. Está bueno. Más de algún día lo voy a ver y lo voy a mascar si fue la mañana. Mejor que me controlas, desgraciado, porque si no, cerquita ya de Apanteo estuviera ya. Si Masito me va a esperar hasta allá. Te caes por la mañana. Y conmigo anda brava la abusada. Conmigo anda bravo, güey. Ay, ¿para qué me quitó esa ardilla vieja? Pues, así la turunco vio. Usted le quería pegar, va. Qué barbaridad. No le quería solo pegar. Es que mire, usted tiene que dejar las cosas al destino, pues. ¿Destino? ¿Yo qué quiere decir? Me hubiera dejado a ver qué hubiera salido allí. No, a Darwin le dije destino, pues. Déjele la cipota al bicho, güey. Mire. ¿Y quién está peleando? Está enojado por venga, el bicho. Venga, yo le voy a decir su suerte. Venga. ¿Quién está peleando por ese bicho? ¿No usted anda como qué? Yo no, lo enojado, estoy un poquito. Oiga, pues, oiga. Le voy a decir su suerte. La suerte de él. ¡Wow, mago! Oiga, si pues, la ahora. Suerte de él. Pues suerte para la picha, güey. Óigame pues, tenía que agarrar un maitrona, se la bajó Menchito, pues dos tenía y él me fue, dos hasta que le andaba cayendo a usted. Ahora, va su suerte. Su suerte es andar estafando gente. De allí mire, va saliendo el pisto, mira, el pisto, ahí va saliendo el pisto, mira, ¿sí? De esto estamos hablando. Ya me va a querer robar a mí también. Ah, de esto estamos hablando. ¿Y qué puche, Cari? ¿Eh? Hizo un negocio, pues. Y entonces, ¿y usted cree que yo me quedé perdiendo el tiempo así como que usted? Que me pica la pata por pelear con ese guapuda ahí. Yo me quedé perdiendo el tiempo, viejo. No me quedé perdiendo el tiempo, mire, haciendo platillas. Mientras usted. No, hombre, Juan, si las cosas no son así, pues. Uno hay que tomar las cosas con calma, mire, es más. ¿Qué vieras? Es más, mire. Ahí se quedaron. Ahí se quedaron. Así estaban. Así estaban, mire. Así se quedaron. Pero yo soy Darwin. Acaramelados estaban. Acaramelados. Soy Darwin, qué guajara babosada yo. Y yo pensé que tal vez yo platique con esa bicha, pero no platiqué con él. Yo dije, tal vez le mando una razón a usted, pero no me dijo nada. Y conmigo, pues, yo aquella vez, ¿se acuerda? Pues, ¿sabes lo que pone la gran cara por su culpa? Ya la llevé, con mentira, ya la llevé.
¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo todavía. Y dijo, pues tal vez conmigo tiene algo de confianza y le manda a decir algo de animal apalpado. Y yo, pero no me dijo ni nada. Nada, nada, me dijo. No me dijo lo que es. Nadie. Estaba para mi lado. Pero lo único que si vuelve. Viene otro y se la va a bajar, se la va a bajar. Sí, pero tiene que ser otro más vivo, porque yo creo que el que anda algo cerca, creo que no va a oler nada. Yo no me voy a estar escondiendo que yo no la ando haciendo nada, ¿eh? No. Ella porque así de la nada. Ay. Ya, la verdad, yo no me estoy cansando de esto. Entonces anda algunos 5 pesos ahí para el mixa, pues porque fue lo único que se logró hoy. Y es real. 10 pesos. Gracias a qué, A que yo me quedé pues aguantando las grandes peladas de cara. Pues, ¿y aquí a quién se lo sacó? A Darwin. ¿Y a quién más va a creer que le iba a sacar pisto a la muchacha? Ya debe rebajarse demasiado ya. Y este pisto grabado, sumo a suero hecha. Darwin le pagó, pues. No, no es ese. Este. Ahí está. Este. Este está más sudado, está todo. Este pues lo voy a solear o que llegue. Este le queda pero poquito. Es que la cartera es mía. Ahí, asolé eso. La cartera se me mojó y por eso anda así. Y ya. Pues sí, como que el suelo deje que. Quedan la vaca. Sí, tiene un cierto olorcito. Pero no es nada, nada. No. No, el único pisto que yo ando es ese que me dio Darwin. Nada más. ¿Y esos otros que vamos a oiga la propuesta que le voy a hacer ahorita mismo. Ay, de la bicha, hijo. Ya sabe. Oiga, cómo le digo yo. Ay, de la bicha, hijo. Así le digo yo. Híjole. Vamos a ir a echarlo. Una sodita, porque si empieza no, a usted le hace daño, enloquece mucho y le hace como que tiene parásitos en la panza. Ay, ni que fuera yo que vamos maestro. A echarle una sodita, vamos a dividir el piso y mira, todo felices.